Nadie repara en lo importante que es el trabajo de los transportistas en nuestra sociedad. Básicamente, todos nuestros recursos pasan en un momento u otro por un camión para que pueda llegar hasta nuestras tiendas y nuestros supermercados. Esta labor requiere muchas horas y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque vaya sentado, tener todos los sentidos puestos en la carretera puede ser increíblemente agotador. Este cansancio a veces puede acarrear accidentes de tráfico, aunque en otras ocasiones también pueden dar pie a experiencias bastante espeluznantes, paranormales, y es que no son pocos los camioneros que afirman haber visto cosas realmente desconcertantes en las carreteras a altas horas de la madrugada. La historia de la bestia. Hace mucho tiempo hubo una historia de un camionero que se volvió viral en las redes sociales debido a lo impactante y aterradora que es la historia. Cuenta sobre un conductor que debido a un imprevisto se le estaba haciendo tarde y a su vez ya faltaba poco para que oscureciera. Así que se detuvo en un área de descampado de la carretera en la mitad de la nada. El sitio estaba totalmente vacío, no había nada ni nadie. Ahí, mientras tomaba una pequeña siesta, dentro de su camión escuchó el débil ladrido de un perro que se hacía cada vez más fuerte. Conforme pasaba el tiempo, se levantó para ver qué estaba pasando afuera de su camión. Al mirar, no encontró a un perro, sino a una persona con ojos desquiciados, gruñéndole e intentando entrar a la cabina. Es en ese momento que encendió su vehículo y huyó. De ahí ciertamente la historia parece sacada de una película de terror, pero el hecho es que es real y aquella criatura de ojos desquiciados puede rondar por las carreteras en busca de una víctima. ¿Tú qué opinas? La carretera embrujada de M6 Inglaterra. La M6 en Inglaterra es un camino y uno de los lugares más embrujados en toda la tierra. La carretera en sí ha existido de una forma u otra por aproximadamente 2000 años y fue incluso utilizada por los soldados romanos durante la ocupación romana de Inglaterra. Muchos han reportado apariciones fantasmales a lo largo de la carretera. Una de estas apariciones son la de los soldados romanos caminando sobre ella o parado al lado de un vehículo. También se dice que muy a menudo se aparece el espíritu de una mujer muy angustiada que hace señas a los automovilistas para que se detengan. Esto se toma más espeluznante, especialmente en las noches, para aquellos que están conduciendo a través de la carretera M6. El perturbador sonido de la cabina. Un hombre acababa de salir de Calo, Nuevo México, y conducía hacia el oeste por la I-40 de Holder, Arizona, cuando de pronto escuchó varias veces en uno de los laterales de la cabina. Eran unos golpes muy ruidosos y definidos que se repitieron en muy poco tiempo. En ese momento pensó que seguir conduciendo era lo mejor que podía hacer. Cuando llegó a Holbrook, se detuvo para tomar un descanso, pero estaba demasiado asustado para salir a mirar. Al día siguiente, caminó alrededor de la cabina y se detuvo a mirar la pasarela. No hay forma alguna que un ser humano se pudiese haber escondido allí a las 3 a.m. en un clima helado mientras iba a 120 kilómetros por hora. La misteriosa figura humanoide. Un video compartido en YouTube nos muestra el preciso momento en que un jugador quedó impactado al encontrarse cara a cara con una espeluznante criatura que corría en un descampado en Estados Unidos. Las imágenes compartidas hace unos meses han llamado la atención de propios y extraños, por lo que las redes sociales se han llenado de diversas teorías que buscan darle una explicación a esta criatura. Algunas personas, las más escépticas, piensan que sería una persona disfrazada, otro que sería un animal que se echa a correr cuando las luces del auto lo iluminan, pero para los amantes de lo paranormal sería una criatura extraterrestre, como podrás apreciar en el video que superó los 123.000 reproducciones en YouTube. Un conductor manejaba por un campo de trigo cuando de pronto el hombre se percata de una criatura extraña y decide iluminarla con los faros del auto. Al sentir la luz iluminándolo, se ve algo de color blanco salir corriendo
recorriendo del lugar con un paradero desconocido. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que los quiero mucho.